Hemos lavado y secado nuestro vehículo completamente, pero lamentablemente nos encontramos una raspadura pequeña. De hecho, es bastante profunda. Está más bajo del revestimiento transparente. Mi uña se atrapa en la raspadura. Así que vamos a utilizar nuestro lápiz de revestimiento transparente para reparar el daño. La primera cosa que voy a hacer es tomar nuestro lápiz de revestimiento transparente y voy a presionarlo para poderlo iniciar. Ahora... Cuidadosamente rastreo la raspadura con el lápiz de revestimiento transparente y relleno la raspadura completamente. Ahora vamos a permitir que se seque por unos buenos 10 minutos o algo así. Normalmente si una raspadura es profunda y está haciendo frío, este proceso debe hacerse hasta el día siguiente, antes de iniciar el proceso de lijado. Ahora el problema es que una vez que la rellenas, la raspadura casi no se ve. Así, que antes de que hagas cualquier otro tratamiento del área dañada, necesitamos marcar con cinta una pulgada encima y una pulgada abajo del área dañada. Comenzaremos por lubricar la superficie e iniciar con nuestras almohadillas para lijar. Estas almohadillas vienen en diferentes colores y numeradas para que sea más fácil de usar. Esta que voy a comenzar a usar es la almohadilla número 2, porque esta almohadilla no es muy abrasiva. En el caso de un trabajo de retoque de pintura, utilizaría la almohadilla número 1. Así que voy a comenzar por lubricar mi almohadilla número 2 y voy a utilizar la cinta como guía para orientar mi lijado. El próximo paso es usar la almohadilla número 3. Esta almohadilla es menos abrasiva que la anterior. Esta es de aproximadamente 3.600 en grano en húmedo, la cual es muy fina. De nuevo voy a seguir frotando muy suave. Finalmente voy a usar nuestra almohadilla número 4. Esta es de 4.000 en grano en húmedo. De nuevo, mojar y remojar la superficie y suavemente lijar en húmedo hasta que la pintura de retoque esté mezclada con la pintura de alrededor. El paso final es usar nuestro compuesto para pulir y restaurador para acabado de pintura, que devuelve el brillo al área dañada. Así que voy a hacer un pequeño doblez en la esquina de mi toalla microfibra y voy a ir en la dirección opuesta del proceso de lijado. Voy a ir para atrás y para adelante. Y voy a restaurar el brillo al área en que trabajamos y a la pintura que la rodea. Ahora tendrás que hacer esto un par de veces. Todo depende de la dureza de la pintura. Lo que a mí me gusta hacer es darle de 20 a 40 pasadas, hacia adelante y hacia atrás, secarlo y luego verificar mi trabajo. Está quedando muy bien. Y esta vez voy a ir en movimientos circulares para mezclarla. Y lo dejaré secar hasta que quede ligeramente opaco. Tomo mi toalla de microfibra y cuando comienza a opacarse es cuando queda bien. Simplemente pule y frota suavemente. Ahora, si tienes una cera puesta en el auto fue removida, así que es el momento perfecto para volver a encerar esta área. <laughs> Acabaste. Has estado encerando y hablando con Mike. Y Mike y nos vamos.